Si tuvieras que recomendar a los profesores alguna funcionalidad de las nuevas que vendrán, ¿qué les dirías? Bueno, a mí me parece muy interesante que Moodle está apostando mucho por el aprendizaje ubicuo, es decir, que puedas trabajar online, offline, estés donde estés, y que posteriormente se sincronicen los datos. Por eso está apostando mucho la aplicación móvil, para permitir este tipo de aprendizaje, algo que es muy demandado por las escuelas y los profesores por los problemas de conectividad. Sí. Que existen a nivel del Estado en general. No, aquí los colegios suelen tener una conexión ADSL compartida por todos con múltiples problemas de conectividad y latencia. Sí. Otras características importantes son las nuevas herramientas también de reporting, de crear informes, que va ligado a lo que comentábamos antes del login, ¿no? Si recoges más datos, luego tienes que tener herramientas para explotar estos datos. Estas herramientas permitirán al profesor realizar procesos para detectar de forma temprana alumnos que van más retrasados, ciertos problemas de gente que tiene problemas para acceder o que no leen o consultan los contenidos en el orden que lo debería hacer, ¿no? Y también lo contrario. Y también, exactamente. Generalmente suelen consultar para ver lo que va a ganar. Pero efectivamente, también verán lo que van bien. Y por último, las constantes mejoras de usabilidad que están aplicando a la plataforma para que sea más accesible tanto desde dispositivos móviles, ya no estoy hablando de la app, estoy hablando de acceder mediante un teléfono, una tarjeta, porque sabemos que los chavales ahora todos tienen un teléfono, tienen un tablet en su casa. Por ejemplo, el nuevo Gradebook, el nuevo libro de calificaciones, que te permite hacer una visualización desde cualquier tipo de dispositivo de una forma muy mejorada y que no tiene nada que ver como estaba antes. Perfecto, muchas gracias.